Ratsaldean guztioi eta ongi etorri. eskerrik eh? asko, tabakaleraren bosgarren urte hurren hau ospatzeko antolatu dugun programazio honetan parte hartzeagatik. Eh? Nik labur lagur, besterik gabe eskerrak eman dizkiet, gaurko gure gonbidatu guztiei dakizuen ez, gaurko saioan handia filmea ikusteko aukera izango dugu, baina baita, eh? altzoko haundila horren inguruko eh, informazio azken eh, aste hauetan izan dugun informazioa eskuratzeko. Eskarrik asko benetan, etorri izanagatik eta eskarrik asko noski Euskadiko filmateagiari eta Donostiako International Physics Centerri zientzia eta zinea uztartzen dituen ziklo honen saio berezia antolatzeagatik. Eskarrik asko guztioi. Aratzal León, Escarri Casco eh, de Norí. Eh, bueno, en el DIPC, en el Donostia International Physics Center, creemos que eh, la ciencia es una parte esencial de la cultura y por eso eh, eh, intentamos buscar colaboraciones, alianzas, complicidades con otras instituciones de otros campos del conocimiento. Tenemos la suerte de que desde hace tres años llevamos programando un ciclo de cine y ciencia con la Filmoteca Vasca, eh, una institución que antes eh, valorábamos mucho, antes de conocerla bien, y que ahora sinceramente admiramos, eh, sinceramente y profundamente. Y este ciclo de cine y ciencia tiene hoy una sesión especial en la que, eh, mezclando cineastas, científicos, investigadores, cultura cinematográfica, cultura científica, tenemos hoy la suerte y el privilegio, y voy a, a presentar a los científicos, de contar con dos investigadores como son Lourdes Arrasti y Paco Echeverría, los dos de la Sociedad Científica Aranzadi, los dos doctores por la Universidad del País Vasco, Escuela Rico universidad eh, son especialistas en, en eh, antropología forense o hostilarqueología, si quieren decirlo así. Son disciplinas no muy conocidas, eh, pero que yo creo que gracias a su labor eh, extraordinaria han permitido que, que sus rostros sean conocidos ya eh, para muchos de los que estamos en esta sala. Así que muchísimas gracias eh, por, por, por participar aquí. Y lo último ya, quería eh, agradecer a, a Tabacalera que nos haya dado la oportunidad a, al DIPC de, de participar en, estos, eh, en este aniversario, en este cumpleaños, en este quinto cumpleaños, que cinco años parece muy poco para la labor que ha hecho Tabacalera en todo este tiempo y que lo ha ocupado ya el lugar que ocupa en, en el mundo cultural. O sea que, que desde el DIPC, eh, Solionak, a su directora, a Durne, a Clara y Solionak, Tabacalera. e, bueno, oso laburri, Euskadiko filmategitik benetan oso e, pozgarria da guretzat e, urte hurren hau ospatzea e, tabakalerako eta lagunekin guretzat oso garrantzitua izan baitzen ona etortzea, ez? Leku aldaketa hori benetan garrantzitsua izan zen, eskerrik asko orduan edurne. E, baita ere, muchas gracias tambien, a lo que ha dicho Ricardo, a los dos amigos de la Sociedad de Ciencias Aranzadi que nos van a acompañar hoy. Es un buen día para conocernos y seguro que esto será el principio de una gran amistad. <laughs> e, eta, bueno, Ricardo, que esan duen bezala baita ere, DIPC-ko lagunekin antolatzen ditugun e, eh, zinema eta zientzia, e, eh, zientzari buruzko zikloak ezagutuko dituzue, Bueno, emanaldi honek ba luzatzen du pixkat egiten elkarrekin egiten du lan lan hori eta berak esan duen bezala ba elkar lan hori benetan guretzat oso oso pozgarria da baita. Eh Estar también con dos directores de, del Cine Vasco para la Filmoteca Vasca tiene todo el sentido del mundo, evidentemente, eta gainera, esan behar dizuet, eta segurazki eh, ados sa, saudete eh, eh, handia filma ba nere ustez mugari ezan da Euskal Zinemagintzan, oso garantzitsua, gaur ikusiko eh, dezuen bezala. Y e, para terminar, gracias a ustedes, eh, porque esta sala eh, no sería lo que es sin, sin su presencia durante, en, en, este, en esta celebración, pero durante todo el año también. Así que, eh, es que recasco. Gabón. Nik filmategiko administrazio konsaioaren izenean eta jaularitzaren izenean hitzei eh, nahi dut eta zorionak eman edizkiot eta eh, bakarerari leku urtatik iruditzen zait filmotekak hemen irabazi duena adirazle egokia dela ikusteko zerran tabakarera eta ze eskaintzen duen tabakarerak. Cuando Filmoteca se decidió que Filmoteca vendría aquí a Tabacalera, era una manera de insertarlo dentro de un contexto de la creación cultural. Filmoteca se dedica fundamentalmente a la memoria cinematográfica, pero sin memoria no hay creación. La memoria es fundamental también para poder crear cosas nuevas. Eta hemen, Tabacalera, aurkitu du, kontestu bat zinearen inguruan, nun enosferatu nosferatu dagon, tabakarerako programazio propioa dagon, zinemaldia dagoen, eskola dagoen, eta arkitu du baitare, esparru zabalago bat, kontestu zabalago bat, eta esate baterako ikusten da, gaurko hemen jarita dagoen erakusketan, zinea, zinegilea, kartea eta teknologia nola uztartu ditezken. eta aurkitu du baitare modu bat kulturaren ikuspegi zabalago batean lan egiteko. En, esa, en ese insertarse dentro del contexto de la cultura, Eh, Tabacareal ha ofrecido la posibilidad de tener otras relaciones, de abrirse a otros de los recursos que tenemos públicos en este país en torno al cine y también en torno a la cultura y poder profundizar en esa visión eh, amplia de la cultura en la que, por supuesto, entra la ciencia. Y en ese sentido, todo este ciclo de cine y ciencia ha sido no solo un éxito, sino un éxito muy fértil. Creo que es una vía de exploración realmente importante y no hubiera ocurrido, o no hubiera ocurrido de una manera tan exitosa si no estuvieran, si Filmoteca no estuviera. en un contexto tan fértil como esta bakarrera. Beraz, eta bakarrera izan da aukera handi bat, izan da e, erabaki on bat eta ematen digu gaur ospakizun dizun haundi hau modu berezian ospatzeko, bueno, poza eta ospatzeko aukera. Eta horregatik gaur, bueno, a pelikula handi baten inguruan debate bat izango da eta ni besterik gabe Itza pasan nahiko nioke Garain hori, bera da handiaren e, egiletako bat, eta egila handia da pelikula dala, ito handi bat Euskal Zinean, zi, Euskal jarri dula, bai Euskadi barruan eta bai nazio artean, sekula pensatuko ez genuen maila batean, eta hortik gora datorrela gero. Beraz, zorionak zuegi tortzegatik, zorionak jakina eta bakarilari, zorionak filmategiari, eta handiakoei eta arantzadikoi egin duten lan izugarriagatik. Mil esker. Kenen ingo dugu, Bueno, atxalde hon, asko denei etortza gatik. E, ni jon gara nionez, handiako zozendaritako bat, eta nire onduan aitora regi beste zuzendaria. Guretzako gure handia da, handia hemen aurkestea, e, aurkestea barkatu, egun eta hemen aldi berezi honetan, eta horregatik mila esker ba, filmate gari, donostia Physics Center, International Physics Center eta, eta bakelerari. Eta nola ez, baita ere, eskerrik asko e, altzoko udalari eta baita ere arantzadi elkartari, bertako langile, ikerlari eta bolondresei, ba, ez bilaketa azteagatik eta nola ez, baita ere, ez hurrak aurkitza batik. E, testu inguru pixkat jartzearen, e, komentatu nahi dizuegu, E, gu gaurremen hemen baldima gaude, gaudela zentzu batean e, kasualitatez. E, kontu bada, Carlos Almorza e, arantzadiko historialaria altzon beste ikerketa bat egiten, eta kafe tarte batean e, altzoko handiari buruz hitz egiten hasi ziren, e, zurren inguruan galdera batzuk sortu ziren, eta behak esantzunea inoiz ea inork e, behiratu zuen ea ezurrakortzen den, ez da? Eta horrek aktibatu zuen, e, bueno, altzoko mitartez altzoko udala baita ere, eta altzoko udalak, oker baldin manago zuzen du, eh, lortez, edo pako, e, eskatu ziren e, arantzadikoei e, induzketa egiteko, eta hortik hilabete batera, gutxi bera bera, antziran ja e, lanean, ez Hasieran e, familiko hilobian hasi ziren, bertan ez zuten ez aurkitu, baino, los huesos estaban en el osario, no? Del cementerio de Alchazpi Paco. Bueno, y Casco, eh, Yo creo que nadie se extrañará de que la sociedad de ciencias Aranzadi esté implicada en este tema, ¿no? si tenemos en cuenta pues, la tradición en materia de arqueología, etnografía, historia, antropología, etc. ¿no? Eh, pero incluso lo quiero concretar un poco más si tenemos en cuenta que en los años 70 se publicaron algunos trabajos, por ejemplo, en el boletín de la Real Sociedad Vascongada Los Amigos del País, quien era el carmelita. Y Ginio Gandarias publicó una biografía bastante extensa. ¿no? Él había vivido en Alcho y, por lo tanto, conocía bastantes detalles y había visto el archivo. A esto se le añadiría que Jesús Elosegui, que fue el primer secretario de la Sociedad de Ciencias Arancelas, también publicó algo en la revista Munibe. Y yo recuerdo esto siendo más joven de haberlo leído. Eh, siendo de Biasain había escuchado cosas sobre el gigante Alzo, en fin, parecía una mezcla entre leyenda y mito. Pero es que en estas revistas ya parecían cosas verídicas. ¿no? Vale. Esto entonces nos llevaría a la implicación de Aranzadi, cuando por la confianza de la familia y del ayuntamiento resultó que efectivamente pues, se nos invitó a intentar localizar los restos, porque yo mismo creía que los habían robado, y lo he dicho más de una vez ya hasta en público. ¿Y por qué? Pues porque así lo decían estos autores. ¿eh? Luis Pedro Peña Basurdo también escribió sobre la cuestión del posible robo. Y cuando uno iba a París al Museo del Hombre y veían las vitrinas del Museo del Hombre de París, un gigante que no ponía de dónde lo habían traído, yo me imaginaba que podía haber sido el más próximo a París, podía haber sido el de y que acaso fuera Miguel Joaquín, ¿no? el que estaba allá. Pero en fin, hay que decir que nos hemos equivocado completamente, como ya se ha demostrado. Y por este reto esperamos a que fuera el mes de agosto. Trabajamos de forma voluntaria 15 personas. En el equipo había pues, como cuatro o cinco médicos, arqueólogos, etnógrafos, historiadores. Eh, bueno, en fin, esas cosas que en Aranzadi, siendo 1.800 socios, siempre puede reunir el equipo necesario para hacer la tarea que pueda necesitarse. ¿no? Y así empezamos con un argumento de que podía estar en las tumbas en un cementerio de Minuto, donde se enterraba tradicionalmente la familia, o en el osario. Hicimos, por lo tanto, el plan A, primero era mirar la zona de la familia, y de hecho aparecieron algunos restos ahí, los últimos que se han enterrado en este cementerio, y hicimos una zanja de 6 metros, un agujero de campeonato, muy buen tiempo, afortunadamente no llovió, y no aparecieron los restos. Eso fue bastante decepcionante, y yo me fui a casa creyendo... Que el robo estaba confirmado, pero nos quedaba la opción B, que era revisar el osario. En el osario hay miles de trozos de hueso que el enterrador ha ido tirando a ese lugar, como es normal en todos los osarios de todos los cementerios, y lo empezamos a vaciar. Y estaríamos a la mitad del depósito, con una cierta profundidad, cuando salió la cabeza de un fémur. Lourdes me va a corregir, pero yo recuerdo la cabeza de un fémur, después salió la de un número. Y cuando la vi desde arriba, porque en el pozo, en ese agujero, estaban trabajando dos o tres personas, dije, oh, eso es enorme. Nunca he visto yo unos huesos que tengan ese, ese diámetro, ese perímetro de la cabeza humeral tan grande. ¿no? Y pensé, mmm, a ver si va a ser él. ¿no? Os tengo que decir que hace años tuve la oportunidad de ver al gigante de Extremadura, a Luengo, que está expuesto en un museo de Madrid, que lo recuperó un famoso antropólogo forense, Pedro... González Velasco, que veraneaba en Zarauz, un personaje que acabó muy mal, porque entre otras cosas embalsamó a su hija que falleció y después de embalsamarla la desenterró y después de desenterrarla la vistió con ropa y después la puso en una silla y la gente en Madrid iba a ver a la hija embalsamada que había fallecido tiempo antes. Dicen que estaba completamente loco, pero veraneaba en Zarauz, todo esto está unido, como veis, ¿no? Se hizo una villa en Zarauz y se la hizo encima del cementerio de Zarauz. Donde expolió miles de cráneos, muchísimos cráneos, algunos de los cuales sí están en París. O sea, todo esto para reunir la historia del siglo XX que nos lleva a don Telesforo de Aranzadi, a los que fundaron la sociedad Aranzadi desde la Vascongada, amigos del país, y teniendo en cuenta que la biografía hecha por Higinio Gandarias se la mandó a hacer Tomás de Atauri, que era un sacerdote, que fue profesor de ciencias naturales en varios institutos, perseguido en tiempo de la guerra, perdedor de aquella guerra. Y don Tomás Atauri, que era miembro de los amigos del País, le dijo a Higinio que hiciera, así se explica Higinio en las primeras letras de, de su artículo, y esta Atauri está en la sociedad y con una persona muy querida porque fue el primer presidente. ¿no? Bueno, en fin, todo esto nos llevaría a la naturalidad con la cual entonces hemos intervenido y para dar paso a Lourdes, que explicará un poco lo que nos hemos encontrado, diré que si esto es una reunión entre cine y ciencia, pues es lo que nos caracteriza. Yo ahora voy a quitar lo de cine, con todo el respeto para vosotros dos. Yo voy a decir que es ciencia y cultura, los dos únicos productos de los seres humanos. A diferencia de cualquier otra especie biológica, los seres humanos nos hemos dedicado en lo que se llama precisamente la hominización a producir ciencia y cultura. Primero fue cultura, después ha sido ciencia. Y si queréis, dejamos para otra sesión la discusión que Pedro Miguel Echenique la... la la explica muy bien de que la ciencia ya está casi por delante de la cultura. No, sin duda, yo también lo creo. ¿no? Esto os puede dar un poco de rabia, pero es así. En todo caso, es emocionante porque esta es la esencia de algunas entidades como la de la de mismo, en donde nos juntamos personas interesadas a veces por un contenido que es histórico, cultural o científico. Y con esa perspectiva es con la que nos acercamos a intentar aclarar un asunto porque había una solicitud que así lo había reclamado y ahí entonces. Lourdes explica pues qué pasó. Bueno, Jonek eta Pako kontatu duten bezala, eh hasi ginen 12an, Agustuaren 12an eh bertan lanean e, lan egiten eta aurrena, beraiek esan duten bezala, sundaketa bat egin genuen justo familiak zenitartekoak eh hilobiratu izan duten tokietan. Eta han iritsi ginen beraino zabaldu genun 5 metro luzerako eh sundaketa bat, eta han ez genuen topatu ezura handirik eta ba, erraldoiari zegozkion e, inungo ezurrik. Eta hori bukatutzat eman genuen hasi hazi genien ezurtegian lanian. Eta ezurtegian, ba, aurrena, atera genitun bertan zeuden ezurrak. Zuik imaginatu behartu zuen, dozin kanpo zuen enten, e, lurperatzaileak egiten duena da, hilobiak ustu, eta irudiak ustutzerakoan ateratzen ditu esk eskeletoan ezurrak, baina desartikulatuak, eta horiek gero bota edo utxi egiten ditu ezurtegian nahaztuak, beste batzukin nahaztuak. Bueno, ba, laurkitu genuen, hain zuzen ere, azpi, altzo azpiko, kanposantuko ez urtegia. Oso txikia da, eta ez ateratzen hasi ginenien, bueno, errezazan, porque, bueno, toki txiki hortatik, errez mobitu ginen eta errez atera genitun ez Eta atera, bezain pronto, zailkatu egiten genitun, ba, hankei zegozkienak, besoi zegozkienak, eta hola, ba, poliki-poliki zailkatzen joan ginen kanpaldean. Eta alako baten, bi iru persona zeuden beti ez urtegian lanean, eta alako baten, aurkitu zen, ez femurren burua, baizik eta besooko umeroa. Eta besoko umeroak aparteko tamaina zuen. Eta aparteko tamaina horrek garbi asko erakusten zuen, ba, erraldoiaren aurrian geundela, eta hor genuela Miguel Joakinen lehengo ezurra. Ezur hori atera genuen, neiko osorik zegoen, eta gura atera genuen nien ja bagenikien beste batzuk aurki genitzazkela. Eta ala izan zen, hasi ginen ja ilusio gehiago ekin obio, horke ja bagenikien hor egon zitekeela, eta atera genitun besteak, atera zen orduan femurra, eta femurra ja irurogeita lau zentimetro dauka, olako tamaina du. Orduan, imaginatu behar duze, benetan tamainak e, tamaina garbi asko erakusten zuela nori zegokion, eta gero ja atera dugu eskeletoaren gainontzeko guztiak. Berez atera dugu eskeleto guztiaren zatiak. Falta zaizkigu bakarrik e, eskuetako eta oinetako falangeak eta meta, meta eta metakarpianoak. Baina hori normala da. Lurperatzaileek ustuketa hori egiten tutenian ateratzen dituzte zurraundiak, handiak, txikiak mezpresatzen dute eta basterpu egiten dituzte besterik gabe. Ordan, agian oraindik ere topatzeri daukagu. Ez urtegitik atera genuen guzti guztia gordeta daukagu, berriro miak eta bat egin behar dugu, beak eta undi bat egin behar dugu, aurkitu daitezken ez txikiak ere, ere osatzeko behar izan ezkeroa. Momentu honetan, ez gordeta dauzkagu eh, ondo zeinduta eh, arantzai zientzia elkartean, eta, bueno, ba, ikusiko da, itzein beharko da gero, zer egin behar dan guzti horrekin. Eta... Eta nik galderatxo ditaren lurdez pixkat kolokioan eh, zean zentzua moten. Eh, adibidez, ez eta ze informazioa dezakegu. Guk eh, gure dokumentazio garaian askotan hipotezi batzu zeuden hor, hau aukidu, beste hau, Eh, ezurretatik zeatea daiteke. Bueno, zuei jakin zenuten minez kejatzen zela, ez? Benetan mina zuen, eta mina zuen bizkarrak sekulako sama eh, bueno, jasan barzuelako eta hornuak daude oso txikituta osteofito hau da, eh, nola baita puntila, ezurrezko puntila balira bezala dena kanporatua, frikzio ikaragarri bat zeukalako ornoen artean, eta horrek mina sortarazten zion eta gero baita ere besoak eta hanketan e, nabarmentzen da. Orduan, e, bere pisua, bere zama bizkarren gainean benetan eragina handia zuen. Eta segurazki, bueno, ba, beste keja batzuk ere bazituen, bere zurrak daudelako ostoporosis jota. Hau da, zaharrek edo adinarekin gertatzen den gauza bat, egitura galtzen dute zurrek eta orduan sostengatzeko ere aldu, aldura izaten dute eta ja ezin dute bihar moduan eutxi gorputza. Tenía menos estatura con 40 años que con 25, sí. por el aplastamiento de los cuerpos vertebrales, como pasa con los ancianos, ¿no? Tiene una artrosis como la que puede tener un anciano de 90 años y tenía que tener todo tipo de dolores en ese sentido. Que ¿Eh? se apoyara con un bastón es lo lógico, también esta persona, y la osteoporosis que ha dicho Lourdes, los huesos son, sí, muy grandes, pero muy frágiles a, al mismo tiempo, no, no, no tienen peso casi los huesos. Entonces… En la boca quedan tres dientes que ya hemos podido apreciar. tienen manchas de tabaco. O sea, uh -huh. Es curioso porque por ahí aparece algún documento en donde él cobraba una cantidad o le garantizaba una cantidad de dinero por, por el tabaco, etc. En fin, pues se ven las manchas de nicotina también. Lo que haremos ahora, y ya se han ofrecido algunos investigadores de los que son clínicos, que trabajan en los hospitales, eh, haremos un intento de obtener ADN no para verificar si es de la familia o no, cuestión que no tiene duda también se puede hacer, sino para verificar si tiene o no una mutación genética, que es la que precisamente produce la enfermedad del gigantismo, uh -huh. que es lo más probable. Era un gigante proporcionado, no parece que sea acromegálico, ese que es grotesco deforme y con facciones mm, feas, no parece que sea eso, parece un caso de gigantismo, y esto se podría verificar si realmente se logra extraer el ADN, que lo podemos sacar quizá de los dientes que están... Como digo, bien, o de alguna parte del esqueleto, porque, hay, como ha dicho Lourdes, el esqueleto se ha representado prácticamente de forma completa. Añado otra cosa: todos los huesos del osario los tenemos ahora en la iglesia de San Salvador. O sea, el osario está ahora mismo vacío. Y como ya sabemos lo que tenemos del esqueleto, vamos a volver a revisar la totalidad de los huesos, que son miles, para buscar aquellos trozos que nos faltan. Nos faltan trozos de costilla o falanges, pues vamos a ir con tal intención por completar lo más posible del, del, del conjunto pero no se vendió nada. Veréis, alguien me preguntaba el otro día, vinieron a Aranzadi, los, la Junta, la Comisión de Hipúzcoa, con amigos del país, y, y no les enseñamos el cráneo. No hemos enseñado el cráneo a nadie, a nadie. No hemos querido enseñar el cráneo. El cráneo está bastante roto y no queremos que quede para la posteridad la fotografía del cráneo roto del gigante alfo. Nos parece más relevante que quede para la posteridad la fotografía del hueso enorme del fémur de la pierna. Y esto por una cuestión casi también un poco de respeto. No está previsto que esto se exponga en ningún museo nunca. Los restos serán devueltos a la familia, que es la que tomará la decisión de lo que se debe hacer. Y nosotros, en todo caso, podemos hacer una réplica hoy día con tecnología. Pues en avances se escanean piezas que luego se pueden reproducir en la empresa que nos rodea, en el material que quisiéramos de cara, por ejemplo, a la conservación en algunos museos. Todo eso se podría hacer. Bueno. No. Eh, bueno, intentaremos atraer un poquito, digamos, el coloquio hacia nuestro terreno también. Antes decías ciencia y cultura, ¿no? <laughs> eh, claro, estos días nos han preguntado muchas veces, oye, ¿esto cómo queda? Todo el tema del descubrimiento de los huesos, ¿esto dónde deja la película? Y tal? Bueno, yo personalmente, esto es la opinión de cada uno, ¿no? Pero yo creo que los dos conviven perfectamente, no compiten, creo yo, a pesar de que igual alguno lo pueda pensar así, pero. Eh, bueno, realmente. Bueno, a nosotros eh, muchas veces nos han dicho, oye, pues esto, como os documentaste, nos preguntan, incluso a veces nos critican, y eso va dentro del sueldo, no hay ningún problema. Lo que pasa es que, bueno, eh, a raíz del de, de descubrimiento de los huesos, hace unas semanas en el país salió un artículo y justo salieron unos testimonios, y uno de los testimonios era el de un historiador, el de Luis Ángel Sánchez Gómez, que decía que, bueno, Andía. Está bien como película, pero no tiene nada de realidad. ¿no? Y bueno, pues estas cosas mmm, te llaman la atención y yo agradezco mucho, además, escucharos porque yo noto, percibo que vosotros, bueno, ya lo diréis, ¿eh? pero bueno, sois, sois también un poco favorables al tema de la convivencia. Nosotros sí hicimos un, un trabajo de documentación muy importante dentro de nuestras eh, limitaciones. Estuvimos hablando con tres historiadores, con Xavier Queregeta, con Miquel Alberdi, eh, con Alberto Santana. Eh, bueno, no solo del gigante, también de su historia, pero también un poco sobre mmm, lo, la, lo que era la realidad, digamos, en aquella época. ¿no? La realidad socioeconómica, la etnográfica, la política, la religiosa, lo que quieras. Claro, y luego eso lo tienes que fermentar mmm, desde tu mirada, ¿no? Eso es así, ¿no? Y lógicamente nos tomamos nuestras pequeñas licencias, pequeñas o grandes... Eh, porque entre otras cosas también pues bueno a diferencia de la realidad en la ficción pues la verosimilitud muchas veces en esas dos horas que tienes para narrar pues tiene que ser todavía más fuerte ¿no? y bueno yo ahí me, me acuerdo muchas veces de una cita de un escritor o Hall, eh, este eh, y abro paréntesis eh, bueno, eh, este solía decir abro comillas eh, el objetivo eh, de la ficción eh, debe ser no debe ser la persecución de los hechos, sino de la verdad, cierra comillas. ¿no? La verdad entendida, yo entiendo al menos como la verdad que pueda haber detrás de esos hechos, bajo la mirada del creador. ¿no? Y, y en ese sentido nosotros siempre andamos con esa tensión, ¿no? con esa tensión eh, que, eh, bueno, cuando se te dice, oye, pues para hacer una película está bien, pero bueno, dices, bueno, o sea, tampoco tengamos ese desdén, porque a través de la ficción muchas veces igual eh, puedes contar mejor la realidad. ¿no? Eh, mmm, no sé, me parece que son dos disciplinas o dos mundos que conviven muy bien, o al menos en mi cabeza, y cuando salió la noticia de vuestro descubrimiento, la verdad es que, eh, como ha dicho John, a mí me generó una gran alegría, porque por un lado, claro, estás, eh, es una historia que lo, que lo has vivido muy de cerca durante bastante tiempo, perdón, bastante tiempo, y luego, por otro lado... Pues, pues no sé, o sea, es que te parece que es como un nuevo episodio dentro de lo que es la historia mitad verdad o 40% verdad, o no sé cuánto, ¿verdad? mitad leyenda de, del gigante, ¿no? Y en ese sentido, bueno, esta tensión, digamos, que suele haber entre, entre ambos mundos, eh, yo no tengo ningún problema con eso, la verdad. O sea, <laughs> me parece que los dos de alguna manera se abastecen y, y, y enriquecen, ¿no? O sea, al final son dos verdades, bueno, una lógicamente científica y la otra, pues si quieres, emocional, narrativa, verdades o dos puntos, en nuestro caso igual más punto de vista, pero para nosotros verdad. ¿No? Bueno, yo también quiero decir algo porque <laughs> si no parece que solo soy el moderador. Eh, no, pues un poco voy a, voy a tirar también un poco por ahí, ¿no? Yo a mí eh, realmente yo creo que la película no engaña a nadie. Es decir, eh, la película empieza con una cartela en la que se puede leer: eh, esta historia está inspirada inspirada en hechos y personajes reales. No decimos ni que es una historia real ni que está basada en hechos reales, ¿no? No, ni nada parecido y bueno la verdad es que cuando yo año tras año les comentaba a mis socios que quería hacer una película sobre el gigante de alto sí que es verdad que yo quería hacer una película un biopic sobre Miguel Joaquín Elise mi primera idea era esa sí quería contar la vida real de, de Miguel Joaquín Elizégi no pero luego esa idea se transformó en algo diferente sobre todo porque cuando le comentábamos a la gente que íbamos a hacer o que queríamos hacer una película sobre, sobre el gigante de Alto, para mi sorpresa, que para mí era un personaje que conocía desde hace mucho tiempo, porque bueno, tengo una historia personal con él, que desde pequeño fui al Museo San Telmo y luego ya estado siempre en mi cabeza, pues el caso es que muchísima gente no conocía al gigante de Alto y entre la gente que conocía al, al gigante de Alto, eh, la mayoría pensaban que era un personaje mitológico. ¿no? Entonces eso acarrea una pregunta clave para nosotros, ¿no? Y que está constantemente en la película. Eh, ¿Cuándo una persona real, cuando una persona de carne y hueso, se convierte en un mito, ¿no? Y por qué. Entonces, bueno, como veréis en la película, pues es de alguna forma nosotros nos planteamos la película como el último eslabón, el último, bueno, en ese momento el último eslabón en este en, en, en este juego, ¿no? Por decir una forma. Porque sí que es verdad que que hay Hechos reales y documentados eh, en la película. Hay ficción también que hemos introducido. Entonces, entonces de esa mezcla, de alguna forma sale, sale algo bueno que nos parece interesante. ¿no? Y, y claro, nosotros, obviamente, lo que he dicho editor, nosotros nos documentamos. Eh, pues nos dicen, ¿no es el ayuntamiento Uy, el ayuntamiento yo. El cementerio de no es así, efectivamente, no es así. Nosotros conocemos el cementerio de Altaspino, pero o, por ejemplo, el caserío de, de, de Alzo no, no se parece en nada al de la película, está en, en una colina y el vuestro, o sea, está en, en, en Alzaspi y el vuestro está en una colina, no tiene nada que ver. Bueno, nosotros al final lo hacemos un poco por criterios estéticos y narrativos. ¿no? O la reina, por ejemplo, nunca le iba a decir eso a gigante, dices, sabemos que, se, sabemos que estuvieron, pero bueno, o sea, aquí dice que. O sea, seguro que no lo dijo, no lo sabemos, ¿no? O sea... Bueno, yo creo que no lo dijo, ¿eh? pero bueno. bueno. Pero lo bonito es pensar que dices, bueno, oye, no desde luego diciendo porque es una niña de 14 años, seguro. Igual lo puedo decir, por qué sí. no. Sí. Bueno, y, y como veréis, pues en la película es, esta idea se, se repite constantemente. No hay una secuencia en concreto que a nosotros nos gusta mucho, y con esto acabo, ¿eh? que me estoy alargando igual mucho, eh, donde el, el hermano eh, Martín está leyendo el periódico en su piso de Madrid. Eh, y en ese piso, en ese, en ese periódico, que, eh, vemos al gigante de alto en una ilustración donde la gente no le llega ni siquiera a la rodilla. ¿no? Y Joaquín se queja de eso. ¿no? Yo no soy así. Y su hermano y el manager que está con ellos les dice, pues da igual, que la gente piense lo que quiera, al fin y al cabo esto se trata de vender. ¿no? Y, y nos gusta la secuencia porque ese periódico es real. Ese periódico es un periódico de 1844 que se editaba en Madrid y esa ilustración es de verdad, pero la secuencia que hemos recreado nosotros es de mentira, como la película. Entonces, como decías Saitor, pues, pues de esa mezcla entre realidad entre y ficción, pues yo creo que también surgen más preguntas y, y era un poco también la, la idea de esta película. Josian antes me ha dicho que ya estábamos como para acabar, pero sí que me gustaría que no fuese yo quien acabase el coloquio, sobre todo para que alguien dijese algo más interesante. Yo creo que casi todos los que estamos aquí presentes conocimos a Segundito Azpiazu, ¿no? jugador de baloncesto, que cuando uno iba por la parte vieja de Donosti llamaba la atención, pues lo veías desde la distancia. Eh, entonces imaginaros a, a este hombre cuando iba a vender leña a Tolosa a las ferias. Ah, es que no, no solamente el municipio, sino toda media vipúzcoa que allá conmovido al verle la estatura en la distancia. De este hombre se tuvo que hablar eh, muy lejos de Alzo, claro. Entonces, ¿será verdad que el féretro que vino de Tolosa a Alzo en un carro aprovechó el arriero para llevar no sé cuánto volumen de cereal y tal? Y de paso iba otro individuo también que fue metido en el féretro tranquilamente en ese recorrido. Porque <laughs> sí, es que el claro. féretro se hizo de manera especial también. Eso no es leyenda, seguro que es una realidad, ¿no? Yo creo que la película, ya voy a acabar ya de verdad, a mí me parece que habla de una persona normal, no de un títere ni de un payaso, y que además tiene una dimensión estética, digo yo, no sé nada, nada de cine, estética o humana, o humana en la persona, y eso es lo que me gustó cuando la vimos en su momento. Pues, pues gracias. gracias. Bueno, va a y usted veste la película. Naiko luzea da, eta orduan ba, eskarek asko denei tortzagatik, eta hurrengo arte. Gasko, eskarek egin. asko denei.